En el capítulo de hoy, el video se va a tratar de un personaje muy épico. Es nada más y nada menos que Toretto. Y es que Toretto se encuentra en una posición muy difícil, ya que lo apresan unos policías y quieren meterle más de 50 años de cárcel. Ha sido acusado por carreras ilegales, robo de pieza y golpe a personas. Vas a ser condenado de 35 a 40 años. Pero no será tan fácil porque tenemos a Evaristo que va en rescate de Toretto. Muérete. Mate al ogro, loco. Doña, pásame ese carro, corra. Y si quieres saber cómo rescatamos o casi morimos en el intento rescatando a Toretto, quédense hasta el final del video. Si ya dejaron su like, se suscribieron y activaron la campanita, continuamos con el video. Y el día de hoy, gente, nos encontramos aquí con Evaristo en esta ciudad ocurrente. Y verdaderamente, así como ustedes lo están viendo, Evaristo es lo que tiene un calor del diablo, porque últimamente está haciendo un calor de pinga. Entonces, Evaristo se está acostando así. Vamos a tomar una cervecita ahora, bien chévere, chévere no in the pe. Como siempre lo decimos, pa sufrir el calor. No sé qué es lo que vaya a pasar el día de hoy, pero glu, 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 con la cervecita. Míralo ahí, lo que esperaba. No me despierto bien y ya hay una llamada. Qué maldita vaina con esto, Dios mío. Buenas. Aló, coño, por fin, hasta que tú lo coges, Evaristo. Coño, loco, pero que yo estaba durmiendo, bro, dime. Oye, oye, escúchame bien, mira, mangaron a Toretto y lo van a meter preso. Una persona, ¿cómo? Escúchame bien, una persona cercana a él me llamó. Espérate, cuidado ahí adelante. Güey, loco, pero ¿qué es lo que está pasando? Espérate, oye, que le estoy huyendo de la policía, que me acabo de robar una joyería. Mira, escúchame bien, Toretto le van a pasar juicio en comisaría y una persona cercana a él me llamó para que lo rescaten. Pero, y yo sé que tú eres el hombre indicado para eso ahora mismo. Pero Toretto, el mismo, de Fast and the Fury. El mismo de que la familia lo es todo. Voy para allá, voy para allá ahora mismo. Oye, cualquier cosa me llama, hablamos que me voy a los tiros con los policías ahora. Bye. Cuídate. Loco, oye, esa maldita vaina de que a Toretto lo van a agarrar y lo van a matar, maní. Bueno, no lo van a matar, pero lo van a meter preso. Entonces, yo lo que tengo aquí preparado, mi verdadero Nissan Skyline. Ustedes no, yo no sé si ustedes se acuerdan que hicimos un video con este Nissan Skyline. Se lo voy a dejar aquí arriba. Todavía no está modificado a 200%, pero lo vamos a modificar. Pero ahora lo importante es recuperar a Toretto. Y ahora yo no me acuerdo dónde fue que yo dejé mi ropa. Yo creo que yo la dejé aquí abajo. Le dimos banda al carro. Déjame robarle la motora al vecino. Ahora sí, gente, tengo la verdadera motora. Tuve que robarle una motora a un vecino ahí, a Cuarte Chuleta. Y ahora tenemos que ir a la comisaría. El bobo que no... Ah, no, pero la comisaría está cerquita de aquí. Bien, ok, vamos para la comisaría entonces. Vamos a ver si es verdad lo que me está diciendo Elmo de que tienen a Toretto apresado aquí en esta comisaría. Cuando ven a ver no es esta, porque, loco, ¿qué será que fue la locura que hizo Toretto? ¿Y por qué? ¿Cómo diablo Toretto se debe agarrar? Toretto dejándose agarrar de la policía. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que está pasando por aquí. Yo veo que todo está bajo control. Mierda, espérate. ¡Auch! ¡Ah, mierda! Ya me caí, me desgrané, hijo de... ¡Pero! ¡Ah! No ha pasado nada, tranquilo. Espérate. Me voy a poner en esta esquina, espérate. ¡Oh, sí, loco! ¡Oh, voy a sacar el teléfono! A ver. ¡Oh, sí, bro! ¡Tienen a Toretto! Bro, ese Toretto, loco, míralo ahí. Lo llevan mucho policía, brother, míralo. Oh my God, brother, no puede ser. ¿Y ahora cómo diablo hago? Espérate, que tengo la pistola todavía encima. Sí, la puedo guardar en el vaina. Loco, yo voy a entrar como una persona normal. Mierda, parece que... Mira el carro de Toretto, ustedes están viendo el carro de Toretto ahí. Óyeme. Yo voy a entrar como una persona normal. Yo espero que no me echen. Voy a ir a buscar unos documentos, una cosa. Y vamos a escuchar qué es lo que tienen para Toretto. Yo quiero escuchar eso.
tío, era como una persona normal. Como que no tiene nada con nadie, no tengo enemigo. Dominic Toretto, escúchame bien. Espérate, ¿qué están hablando de ti? Ha sido acusado por carreras ilegales, robo de pieza y golpe a personas. Vas a ser condenado de 35 a 40 años, pero como a mí me vale lo que tú pienses, yo atentamente te voy a dar 50. ¡El diablo! Podría ir en la cárcel, Toretto. Estoy cansado de ti. 50 años le van a dar a Toretto, bro. Este juez está tranquilo. Ven, tú quieres, ven, tengo todas las pruebas tuyas aquí, ven, en una caja, ven a ver. No, nada de eso, nada de what the fuck. Silencio, silencio. Espérate, silencio, veo que... Mira, Toretto, nada de eso. Esta caja que tengo yo aquí son todas las pruebas que tengo contra ti. Aquí está todo, tráfico de armas, violación. Se va a hacer calle ese a mí, se va a hacer calle ese a mí. Pieza, todo lo que te acusa lo para yo cantarte 40 años de cárcel. Me voy a hacer loco. Usted no tiene derecho, no tiene derecho a nada porque no es la primera vez de que cae preso. Me voy a hacer loco yo. Derecho, yo necesito a mi abogado. No tiene abogado. De aquí te vas para el hoyo. Nada de eso. Es un crimen fregando. Pero ¿y quién es este señor que está aquí atrás? Ay. ¿Y ese caballero ahí? Ahí viene el comandante. Caballero. Sí, tengo un dice el abogado que necesito uno. ¿Usted es el abogado de Toretto? No, soy abogado. Simplemente vine a buscar unos papeles aquí. Discúlpeme, verdaderamente. ¿Usted es el abogado del imputado? No, soy abogado del imputado. ¿Usted igual que él también? No, disculpe. No, verdaderamente, usted, disculpe, señor. ¿Es el abogado suyo? Sí, ese es mi abogado. No, ese, yo no soy abogado de ese señor. El imputado dice que usted es el abogado. No, yo no soy abogado de ese señor. Yo no soy abogado de ese señor. Usted está loco, pero ven acá. No, espérate. No, wait. Disculpe, jefe, yo no soy abogado de ese señor, simplemente vine a buscar unos papeles, no soy absolutamente abogado, por favor déjenme ir. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Sí, estoy 100% seguro, soy una persona de bien, no soy abogado, verdaderamente, disculpe por encapar. ¿Cuáles son los papeles que usted... Arte de nacimiento para grabar en el colegio. Oficiales, dejen ese caballero tranquilo. Ya confirmamos de que no es abogado del imputado. Okay. Venga, vámonos. Okay. Caballero, disculpe, pase buena. Ok. Pero gracias. Pero es rápido que se va. No, yo me voy. Tranquilo, no pasa nada. Mierda, loco, qué maldito bobo se acaba de armar ahí. Casi me meten para eso. A mí a Toretto, ahí sí es verdad, loco. Yo lo que voy a hacer, que voy a hacer una estrategia. Yo voy a ver con el teléfono. A ver cómo diablo yo pueda sacar a Toretto de ahí adentro. ¿Cómo lo hago, loco? Necesitamos buscar armamento, pero no cualquier armamento. ¿Ustedes vieron los armamentos que tienen esos policías? Necesitamos buscar armamento pesado. En verdad, yo creo que yo sé. Yo creo que ya yo tengo la idea. Tengo la idea ya. Míralo ahí, están saliendo. Están saliendo con Toretto ahí. Oh my god. Ok, ahí está apuntando uno. Están saliendo con Toretto. Oh my goodness, brother. Oh my goodness, brother. Toretto se le mandó Toretto. Toretto se le mandó Toretto. Ay. Pero Toretto está quedando loco, bro. Mira, se le escapó de la esposa, loco. Y se... Oh my god, pero loco, tenemos que rescatar a Toretto. Pero son demasiados policías. Entonces, necesitamos. Mira, parece que le dieron un tiro a uno, ve. No sé lo que está pasando, pero tengo una idea. Voy a llegar a la casa y voy a venir con los refuerzos. ¡Toretto! ¡Ay, me están disparando! Hoy tenemos que recuperar a Toretto. Ok, mi gente, ahora sí, tenemos que llegar, estamos llegando a la casa, ustedes vieron ya la cantidad de policía que había, SWAT, lo que sea, había mucho, eran muchos, soy yo solo, ahí vemos mi basura de carro, que todavía creo que no se puede montar, déjame ver si yo me puedo montar mi basura de carro, yo creo que no todavía, déjame ver, bueno, ahí se cerró, esperemos en Dios que yo me pueda montar, let's go, ahora sí me puedo montar mi carro, bien. Ok, correcto. Estamos en la casa.
Ustedes saben lo que hay abajo de la casa, ¿verdad? Lo que hay es bobo y lo que le va a esperar a esos policías es más bobo todavía, porque hoy sí vengo revelado. Vengo a ver qué es lo que le voy a dar con esa, con la chiquita que le voy a dar. Mírenla ahí, miren, ven con esa, con la chiquita que le voy a dar. Déjame recoger. Bueno, no, no están aquí, están aquí en este almacén, creo. Déjame ver. Che, militar y rifle. RPG, manito. Especial carabina M2 y par de C4 también, por si acaso. Lo que yo quiero hacerle, probar de un C4 de eso, a ver qué tal duro explota. No me importa, vamos a ver qué es lo que es. Pero vamos a probarlo aquí afuera. ¿Con qué lo probamos? Con el motor del vecino. Ay, ¿y ahora cómo se explota eso? Creo que tengo que darle un tiro, no sé. ¡Oh, shit! ¡Qué maldita explosión, loco! ¿Ustedes vieron esa vaina? Bobo lo que se viene con esta super arma. Pero no, esto no es de todo, nada. Ahora, lo que tenemos que hacer es bajar abajo y ponernos la verdadera ropa militar in the best. ¡Claro que yes! Vamos poniendo nuestra ropa militar. Ok, ahora sí tenemos todo. Ahora sí estamos armados. Estamos cambiados de pie a cabeza y vamos a darle problemas a un policía. Mira, llégale el flow. Bobo. Bobo. Lo que yo voy a hacer es algo muy peligroso, en verdad. Yo creo que yo lo voy a rebasar a ellos, en verdad. Yo lo quiero rebasar a ellos, en verdad. No sé. Sí, me llegó algo a la mente. ¿Ustedes se acuerdan ese cuadro que tenemos? Ok, se quedaron dos atrás. Sí, pero hay uno aquí adelante. Espérate. Yo voy a esperar. Tengo una idea. Me llegó una idea. Ok, no puedo desmontarme del carro. Me llegó una idea. ¿Ustedes se acuerdan de ese cuadro que tenemos aquí? Espérate, vamos a dar la vuelta rápido. Ah, pues no lo veo de aquí el C4. Tres, dos, mierda, son demasiado. Mierda, me van a matar. Si daño el carro, bro, no, mierda, el diablo, no, loco, son demasiado, loco, mira, estoy a dos de vida, no, bro, el bendito C4 no explotó, Dios mío, mira uno ahí. Muérete. Mate al ogro, loco.
Doña, pásame ese carro, dame ese carro, corra. Deme ese carro, corra, doña. Deme ese carro, corra, doña, que yo me voy de aquí, Dios mío. Oh my God, loco, casi la cago. No, verdad. Oye, para esto necesitamos un plan, pero muchísimo más mejor, ya que el secuadro por... No, tengo un plan. Tengo un plan. Yo sé dónde buscar uno de los vehículos que me van a ayudar. Tengo un plan. Toreto, tranquilo, Toreto, que yo te voy a rescatar. Tranquilo, Toreto, que Barito te va a rescatar. Tranquilo, que vamos por ti. Voy por ti. Ok, estamos llegando al lugar ya. Que yo sé dónde tengo el plan perfecto. Yo sé lo que va a pasar. Hay un lugar cerca, pero aquí... Que me dijeron que hay un carro abandonado. Que ese carro es que nos va a salvar a mí y a Toreto. Oh, bro, no sé dónde está el carro metido. Wow, bro, no está aquí el carro, bobo. Sin ese carro no podemos hacer la misión. ¡Oh! ¡Míralo allá! ¡Let's go! ¡Míralo allá! ¡Este es el carro! ¡Míralo ahí! El carro plancha, papá. El carro que vamos a recuperar. Al verdadero Toreto B Gasolina. Ahora sí, mi gente, ya estamos aquí frente a frente al lugar donde van a crear el Toreto. Miren esa prisión. Ustedes están viendo esa vaina ahí, grandísima, que están viendo allá. Ahí es que van a crear el Toreto. Y yo tengo el carro plancha, lo tengo acotado aquí. Ya Toreto viene de camino, pero antes de que llegue a la prisión, yo con el carro plancha lo que voy a hacer es que voy a pum 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 pum, ¿me entiendes? Lo voy a pasar a todos los carros por encima, bueno, por debajo, y lo voy a voltear. Tenemos que voltear la camioneta, la camioneta esa donde montaron a Toreto, tenemos que voltearla. Pero antes de que él llegue a esa zona, lo que tenemos que hacer es ir por arriba, porque yo creo que viene por ahí. Volteamos lo que es la camioneta con todos los carros de militar y luego me la voy a los tiros, porque yo creo que ahí ellos van a estar débil y así podemos atacar bien. Así que deséeme muchísima buena suerte, porque yo no sé qué vaya a pasar en esta vuelta, pero esperemos que nuestro señor Toreto Vin Diesel, Vin Gasolina, ore por nosotros. Miren lo que le vamos a hacer a esa gente. Bueno, pues Toreto, voy por ti ahora mismo. No lo estoy viendo a ellos. Permiso. No lo veo por dónde vienen. Todavía no lo veo por dónde vienen. Sigo sin verlo. A ver, me voy a acomodar aquí. Porque eso es lo bueno de este carro, que se camufla como un verdugo. Okay. Vamos a dar un segundo, lo vamos a buscar. Mientras más lejos te de la comisaría, mucho mejor todavía. Voy a salir en grado 1, vamos a buscarlo ahora. Siento como que viene cerca. Sí, ya, lo estamos viendo. Creo que lo veo. Ahí está, Toreto, voy por ti. ¡Lol! Se volteó toda la vaina. Ok, bazooka. Mierda, no tengo bala. No tengo bala la bazooka. Mierda. Ok. Espérate. Un segundo. Creo que la bala la dejé aquí. Ok, ya conseguimos bala de bazooka. Mierda. Eso es lo que ustedes no saben. Ya, pero estamos matando a todos. Ok, es momento de la carabina. Bobo, se armó aquí. Mira uno de aquel lado. ¡Pum! ¿Cómo amo esto? Ellos no saben que yo estoy aquí atrás. Vengan ahora, mujercita. La misión es salvar a Toreto. Mira otro ahí. Vengan ahora, niñitas.
Toreto, Toreto, ¿dónde está Toreto? Toreto, mi amigo, mi hermano Toreto, ¿dónde está? Toreto, te voy a salvar, voy por ti, Toreto. Faltan más, faltan, pero muchísimo más. Antes de que lleguen más, debemos salvar a Toreto. Pero no sé dónde están los demás. Oh my God, loco, qué degrusión, loco, está pasando aquí. Dios mío, ok, vemos uno. Toreto debe estar adentro en la guagua. Hay muchos ciudadanos, loco, hay muchos ciudadanos. Por favor, ciudadanos, salga de aquí que no lo quiero matar. Creo que hay gente aquí adentro. Toreto. 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 Toreto, ¿me escucha? Toreto, ¿me escucha? Toreto. Loco, no, 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 bro, 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 Toreto, Toreto, Toreto. No, 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 creo que no lo llevaban aquí, creo que era una trampa, loco. Toreto, te escuché, te escuché. Si tú me escuchas, habla. A ver. Claro. No, 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 no. No, 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 no. Hay más de ellos, loco, y no sé dónde está Toreto metido. Dios. Tengo que cubrirme bien, porque ese se me está acercando. ¡No! ¡Carro de mierda! ¿Qué pasó? ¡Toreto! ¡Toreto! Me había ido para allá arriba y te vi, volví. Ven, 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 ven. Toreto, voy, vámonos, voy, vámonos, voy, vámonos, voy, vámonos. Voy, voy. Ven conmigo, Toreto. Vámonos voy, conmigo. Te sigo, sígueme, 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 corre. Ven. Tenemos que escaparme. Sígueme, ven, Toreto, ven, sigue, corre. Corre, corre, corre. Sígueme, Toreto, loco, que tengo. Pero lo bajaste a tu manín. Loco, faltan mucho más, faltan. Corre, Toreto, Toreto. Oye, hay un vehículo. Toreto, te voy a dar la llave. Oye, óyeme, Toreto, te voy a dar la llave de este vehículo. Tú conduces todo el tiempo, tú conduces porque. Mierda. Están tirando, no están tirando. Cuidado, cuidado. Toreto, Toreto. Corre, móntate, móntate, móntate. Coge el guía, Toreto. Te voy a dar la llave, espérate, espérate. Pásame la llave, pásame la llave. Ahí. Ahí, ahí. Crúzale por encima todo, crúzale por encima todo. Crúzale por encima todo, Toreto. Así, buena, 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 buena. Sigue, sigue, sigue. No, no, Toreto, Toreto. No, 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 no. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Toreto, róbate, róbate la llave de ese camión blindado, Toreto. Toreto, róbate, róbate. Róbate la llave del camión blindado, Toreto. Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro, tranquilo. La encontré, la encontré, la encontré. Encontraste, corre, 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 mándate, 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 mándate. Mierda. Mierda. Dios mío, pinchado, la que. No importa, no importa. Lo importante es que tenemos que escaparnos de aquí. Mira el desastre que acabamos de hacer. Por yo rescatarte solamente, Dios mío. Sube por aquí, sube por aquí, sube por aquí, Toreto. Sube, sube, sube. Tenemos que abandonar la camioneta. La carretera, la carretera. Loco, este camión está lento y pinchado, ay, Dios mío. Oye, tú ves, por eso es que yo siempre lo digo. ¿Qué es lo que tú siempre dices? Yo creo que este camión no va a poder subir. Tranquilo, lo dejamos aquí. Y yo tengo una idea. Déjalo aquí, déjalo aquí, déjalo aquí, Toreto, déjalo aquí. Vamos a tirarlo para acá. Déjalo aquí, porque yo sé que este camión tiene un GPS. Toreto, sígueme el paso. No le pare a nada, sigue corriendo como un loco.
Cuando vamos, veamos otra persona, no sé, por ahí mismo la cracamos, lo que sea, sigue derecho. Lo importante es salir de la zona. Mierda, todavía siguen las explosiones. Toreto, yo soy fan tuyo, ¿oíste? Yo no sé cómo agradecerte esto, de verdad, lo que tú has hecho por mí ahora mismo. No lo que tú has hecho por mí. No, de verdad que... Y verdaderamente... Esta vuelta no sé cómo pagarte. Yo también extraño a Pau Walker, a Brian O'Connell, Toreto. ¡No! ¡No! Oh, ¡ey! ¿Quién llegó ahí? ¡Oh! ¡Elmo! Wey. ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Elmo! ¡El mejor! ¡Sí! ¡Tenemos Toreto! ¡Oh, sí! ¡Oh, my God! No, muchachones, de verdad que sí, que esto... Se lo voy a pagar bien a ustedes lo que están haciendo por mí. ¡Y la desgracia, loco! Elmo, yo pensaba que... Oye, yo no sé qué pasó, pero... ¡Ay, mi madre! ¿Cuántos carros explotados ahí encontré en la carretera? Loco, eso fue el rescate que yo le hice a Toreto. Tú me dijiste que rescatara a Toreto. Y tuvimos que hacerlo. Sí, lo lograste la misión. ¿Tú sabes cuál es el bobo que hay? ¿Cuál? En la comisaría tienen el carro de Toreto. Yeah. Demonios. Yo quisiera... tener mi carro de vuelta. Toreto, todo lo que tú pidas, pero tú sabes que eso va a ser casi imposible, recuperar tu carro. Tranquilo, que si ustedes tienen gente, yo también, y lo juntamos a todos y hacemos eso. Porque yo quiero mi... Tranquilo, vamos a ver cómo lo recuperamos y hacemos un plan y sacamos el carro de comisaría. Ok, es momento de irnos de aquí. No podemos durar mucho en esta zona. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Ahora sí, si para el próximo video quieren que ayudemos a Toreto a recuperar su auto, dejen en los comentarios, aquí debajo, dejen los comentarios, sí, la segunda parte. Bueno, así que recuerden que estamos en directo en Twitch para que no se lo pierdan, que está súper creativo lo directo. Y pásense por allá, chévere, y no, in the best, in the house. Nos vemos en la próxima. Chao.